Estimados amigos de YouTube, aquí me encuentro visitando a Mario en vista que han puesto en tela de juicio la entrevista que hice por internet, por Messenger, y me sigue insistiendo que Mario soy yo, porque yo soy él. Y no entienden, pues, como Luro, que es Taco, el más burro de todos, seguido por Wilfredo Rivera, que es la bestia de caribeño, que es una bestia, es el ignorante, hombre que no tiene instrucción, que solamente trabaja de trapeador de pisos allá en Holanda, porque más no da. Acaba de subir un video diciendo, insistiendo lo mismo, porque es bruto. Y como no quiero enseñar mi cara, me presento así, porque no me da la gana. Porque no me da la gana que me conozcan. Porque si no me piden autógrafos, si me están llamando las chicas, me dicen, dame tu autógrafo. Porque me he vuelto, pues, acá el detractor de la Watchtower más importante de YouTube, de habla hispana. Entonces, todo el mundo conoce a Mario, Mario Cese. Él tiene su fotografía en sus blogs. Me hace el servicio de subir todos mis videos. Pero tenemos gente que sigue insistiendo en lo mismo porque son así. Pues son testigos de Jehová, pues. Porque son justamente. Esta es la clase de gente. Esta es la clase de gente que edita la Watchtower. Gente bruta, Mario. ¿Sí? Y cuántas veces les he dicho, y le dije yo a Luro, no me calumnies. No me calumnies, yo no soy Mario. Pero sigue insistiendo porque es una bestia. Esta Venezuela como está. Es un venezolano que por la justa habrá acabado secundaria porque es un hombre pero torpe. ¿No te imaginas cómo lo utilizan? Hasta el gobierno lo utiliza como su marioneta, lo siente en su pierna ahí y lo hace que mande correos falsos de cuentas clonadas y se presta el Luro. Porque es una bestia. Y yo te digo, Mario, por eso parece que en toda organización religiosa siempre hay una persona que sirve para el propósito de la secta. Son útiles, tontos útiles. Pero en el fondo, ya siempre he dicho, y te lo he repetido, en el fondo de su corazón ellos saben de que tienen razón. Sí. No les gusta admitirlo. Sabe, y tengo la razón. Porque yo soy un hombre preparado, que domino varios idiomas, y sé el inglés. Esa es la ventaja que ustedes no tienen, decir Jehová. Ustedes solamente leen la literatura que la sociedad les pone fresca del día en la mano. Pero no tienen capacidad de estudiar la literatura antigua de la Watchtower. Esa literatura que está en inglés. Entonces claro, ustedes siempre te traen ignorantes. Tú les has presentado, la verdad es muy claramente, con documentos y con pruebas, así que yo creo que insistir en que esos documentos son fraudulentos o no existen, es una tontería. No puedes decir eso porque está demostrado, le doy la página a todo, ¿no? O sea, no se no, eso no, no, no ah, me cuesta ser justo. No. Claro. Lo fraudulento es usar cuentas clones para mandar mentadas de madre y de insultos a la tercera persona, claro. Como si fuera la basura para mancillar mi nombre. El que insulta pierde, claro. Definitivamente. Entonces, ellos usan esta herramienta. Golpes bajos, ¿no? Que tratan de desviar la atención creando una cortina de humo para que la gente se distraiga del asunto importante. Claro. Porque están desesperados. Esa es una actitud de un hombre que está en el mar ahogándose y está aleteando para hundirse. ¿Para qué se va a defender lo que no se puede defender? Hay que ser sincero con uno mismo y decir, bueno, aquí hay cosas que no funcionan, que no están bien. Hay que dar un paso atrás y tomar otro rumbo, ¿no? Para que todos se acuerden de tu diploma, Mario, ¿puedes ponerlo, por favor, para que vean? A ver. Ahí está. Aquí está, pues. Mario Cese. Es él, ¿no? Ya lo conocen. Yo creo que después de esto no hay duda alguna, ¿no? Bueno, como te decía, pues, me he visto obligado a venir a tu casa, gracias por recibirme, molestarte esta hora de la noche, porque acaba de subir, pues, el Wilfredo Rivera, que es el superbestia, los testigos que va, que ha hecho un ridículo con ese video que acaba de subir,
Para que vean, pues, que no somos 10 personas. Y cuando se los juré a Luro, dije, deja de estar calumniándome y estar difamándome con videos de fake cam. Déjate de estar poniendo que Gabasoli vende CD por $7. Déjate de estar adjudicándome al señor, a mi persona. Él es un amigo de la asociación, él me sube los videos, muchas gracias. Pero te dije... Gracias a ti, mami. Yo te dije, muy claramente, Luro, te lo juré, yo no soy. Me dijiste mentiroso. Y ahora has subido tú un video adjudicándome otra carta de una cuenta clon mía para insultar y decir que yo he dicho esto y el otro. Eres una basura, pues, porque ese es tu, es lo que eres, es tu origen que tienes tú en Venezuela, junto con Wilfredo Rivera. Porque hay gente muy decente en esos países, pero desgraciadamente ustedes son testigos de Jehová que vienen de la estratosfera, del sótano, son subterráneos, vienen de las alcantarillas de sus países, porque hay gente con clase, gente de educación, que ha estudiado en la universidad, que hay gente culta, educada, inteligente, pero ustedes son gente lumpen, que usan modos de actuar, herramientas que son vedadas, medios vedados, como es injuriar, y adjudicar y calumniar. Esos son herramientas, armas vedadas. Eso es un ataque ad hominem. Atacas a la persona porque no puedes rebatir los videos de la basura. Fíjate toda la información que yo tengo, los testigos de Jehová. En principio tengo la literatura que tú no tienes. Los libros antiguos que tú jamás soñarás tener. Porque así lo tuvieras, no te sirve para nada porque no sabes nada de inglés, Luro. Y Wilfredo Rivera, por la justa, habla el español. Ni siquiera pudo hacer una carta falsa, adjudicándome a mí una carta que tenía errores ortográficos que es imposible que yo los pueda cometer, como decir hacer con A y con S. Esos errores no los puedo cometer yo, solamente tú, porque eres un ignorante. Tienes el cerebro nuevecito. Pero con esto del video que estoy haciendo acá, es para demostrar de una vez por todas que eres Mario, y soy la Basori. ¿Te acuerdas de mi clava que se ve en los videos? ¿Esto? Porque eres un burro. Quiero que esto acabe acá. Y quiero que sepan ustedes que voy a seguir desenmascarando a la sociedad Watchtower. Porque tengo mucho que todavía hablar. Y como yo le digo, pues, Mario, los testigos de Jehová, cuando tú le preguntas, ¿cómo sabes que tu religión es la verdadera? Ellos sacan la explicación y los argumentos de la propia sociedad. Es como si yo mañana vendiera un producto farmacéutico y que te digo que este producto es el mejor del mercado, es un producto excelente, que te va a curar. ¿Y quién lo dice? Lo digo yo, el fabricante del producto. No, señor. Se requiere que exista una entidad fiscalizadora independiente a la organización que fabrica ese producto que yo te vendo como producto bueno. En este caso, la sociedad Watchtower actúa como organización religiosa que les vende a los hijos a un producto que no hay nadie que lo haya podido supervisar y haya pasado el control de calidad que debe pasar por una entidad fiscalizadora independiente. Es decir, que debe existir un organismo independiente de reunión de teólogos, gente preparada o educación para que pueda investigar lo que la sociedad Watchtower vende al mercado como producto religioso y que sea esa entidad independiente que diga si ese alimento espiritual, entre comillas, es un alimento saludable y correcto. Pero resulta que es la misma sociedad Watchtower que hace de juez y de hace de parte. Y ella misma se califica a sí misma que es religión verdadera porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué lo creen los testigos de Jehová? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que el cuerpo gobernante tiene la verdad? Porque lo dice el cuerpo gobernante. De ahí no sale ese círculo vicioso, porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que el cuerpo gobernante es el conducto que usa Dios en la tierra? Porque lo dice el cuerpo gobernante. No, señor. El propio interesado que sería Jehová y Jesucristo, serían ellos los primeros interesados en que todo el mundo sepa que la Watchtower es la religión verdadera. Sería el primero interesado. Y la única forma para que se sepa que ustedes, los testigos de Jehová, son la organización de Jehová y el canal que él usa, es necesario que se manifieste, como pasaba en las épocas de la pre-cristiandad, en que Jehová quería anunciar algo al pueblo y mandaba a su ángel para que le hablara al profeta. Y el profeta hablaba en nombre de Dios,